Estamos en el mercado artesanal porque se aproxima el Día del Amigo y bueno, aquí justamente el mercado tiene distintos objetos y ofertas para ofrecer. Ana Caro, que está al frente del mercado artesanal, y Belén Maggiorano, coordinadora de cultura, nos van a hablar un poco sobre este nuevo Día del Amigo y las ofertas que se van a ofrecer desde el mercado artesanal. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Primero contar que esto es un programa del gobierno de Junín, que lo que busca es brindarle un espacio a los emprendedores locales. Ya hace varios años que se está trabajando con el MAG y bueno, estamos apuntando a fomentar este desarrollo. Por lo tanto, el Día del Amigo es una de las fechas fuertes para nosotros para poder mostrar y generar un nuevo producto o un nuevo regalo de productos locales. ¿Qué mejor? Sí, tenemos objetos de cerámica, de madera, fibrofácil, pulseras, aros, chocolates, duendes, tejidos y una variedad infinita de objetos de decoración. Los horarios de lunes a viernes estamos de 8:30 a 12 y de 16 a 20 y los sábados de 8:45 a 12:15 y de 16:30 a 20:30. Bueno, que se acerquen a conocer y ver los productos, Ana los va a atender como muy atenta como es siempre ella, así que bueno, que se acerquen a disfrutar y ver y conocer los productos que tenemos.